donde el cielo se une con el mar. Soñaré contigo en un lugar, con esa mirada que me cobijará. Y donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento hoy, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Soñaré contigo en un lugar. Estoy aquí en el Milagro en Actopan Hidalgo, me encuentro feliz reencontrarme después de muchos años con un gran amigo, mi primer patrocinador aquí en Actopan cuando estaba en TVR3, saludos para TVR3, Marco Camargo, y hoy estamos en una noche increíble con un gran cantante. Marco, muchas gracias por la invitación. Johnny, tu casa, ya sabes, siempre son bienvenidos aquí. Muchísimas gracias, casa llena, ya nada más estamos esperando que lleguen algunos que ya están reservados, pero casa llena. Afortunadamente, gracias a Dios, en este tipo de shows casi siempre llenamos casa. Y para nosotros es un placer recibirlos a todos aquí. Oye, hermano, el Milagro ya tiene funcionando un par de años, más o menos. Poquito más de un año y unos cuantos meses, pero esperamos 30 más. Muchísimos más. Bueno, yo a Marco lo conocí cuando tenían un local de gorditas La Güera, que ahorita ya es una franquicia y se va a expandir. En muy poco tiempo vamos a esperar que esto crezca mucho. Y ahorita el concepto aquí de show business está increíble, ¿no? Sí, claro, teníamos que diversificar un poquito el negocio de la comida. Nosotros, como tú dices, hace 7 años nuestra empresa eran 4 mesas, 3 trabajadores y un comal, ¿no? Afortunadamente somos bendecidos, creo que hacemos bien las cosas y nos comprometemos a brindar un servicio con calidez, más que nada, diferente. Una gran familia, una familia que yo adoro con todo mi corazón, una familia que amargo, gente muy trabajadora, que merece esto y más, y que hoy vamos a ver esto consolidado. Bueno, Jorge es la tercera vez ya que se presenta, ¿no? Jorge Guevara es de casa, es la tercera vez que nos acompaña y siempre es un éxito, es garantía. Pues vamos a estar aquí para toda la gente que nos está viendo por Hermovisión, por la Team y sobre todo por Coyote TV. Y no le cambien, vamos a regresar, vamos a estar haciendo algunas tomas. Como les digo, casa llena, chéquenlo. A ver si me haces un paneo. Y bueno, la casa a reventar, ya nada más faltan las mesas, como les dije, que ya están reservadas. Así que no se lo pierdan. La especialidad de la casa es las pizzas. No se pueden perder las pizzas. Pizzas artesanales con la masa sumamente delgada. Deliciosas, tienen que venir a probarlas. Pues ahorita nosotros las vamos a probar para ustedes y de todos modos les vamos a decir qué tal está, y no le cambien, regresamos. Me encuentro aquí en el Milagro de Grupo La Güera. Estoy con Joel, gerente administrativo del Grupo La Güera. Y hermano, platícanos de este concepto nuevo que trae entre manos la familia Camargo. Sí, mira, pues ahorita con este nuevo tipo de formato de negocio que tenemos aquí en Actopan, pues tratamos de dar más diversidad de servicio a nuestros clientes aquí en Actopan, ¿no? La verdad, ahorita nos ha funcionado muy bien este tipo de concepto, el cual nos grata realmente poder trabajar para una empresa mexicana, 100% mexicana como tal, a la cual nosotros ofrecemos nuestros servicios y que así nuestros clientes puedan disfrutar del mismo, ¿no? Como tal. Aquí la especialidad son las pizzas. Aquí dejaron de lado un poco las gorditas, que, bueno, son otra cosa, que a todo el mundo ando presumiendo las gorditas La Güera. Muchos grupos, cuando tenía yo un programa de televisión aquí en Actopan, probaron las gorditas y es de lo que más me preguntan, ¿eh? Ya no les importa si tengo o no tengo el programa. Les dicen que cuando los invito a comer a gorditas La Güera. Pero aquí se dejó un poco de lado, pero siguen en el concepto gastronómico de lo artesanal, ¿verdad? Así es. Sí, como bien lo mencionaste, las gorditas obviamente es un platillo particular y muy diferenciador contra otras marcas aquí con nosotros, ¿no? Pero la verdad ahorita con este formato de negocio que es el Milagro, el restaurante que tenemos escasos 2 años aquí en el mercado, encontramos un nuevo concepto con el cual poder colocarlo también en el mismo, ¿no? Que son las pizzas. Ahorita como tal, pues nos ha funcionado muy bien y a pesar de
de que no tenemos tanto tiempo como tal dando reconocimiento de la marca, nos ha funcionado muy bien. Las pizzas son parte de lo que es la esencia de este restaurante también, y obviamente con nuestra receta particular, es muy particular de lo que nosotros le ponemos el sabor, el sazón, ¿no? Artesanal y con horno de piedra, ¿verdad? Horno de piedra, tenemos un horno muy grande para poder ofrecer el mejor servicio que nosotros queremos ofrecer también. ¿Qué nos vas a invitar el día de hoy? ¿Cuál es tu pizza favorita? ¿Qué es lo que nos vas a recomendar y qué es lo que nos vas a invitar hoy? Bueno, dentro de toda la gama de sabores que tenemos o especialidades, a mí me gustan todas en realidad, pero en particular a mí me gusta la pizza barbecue. Esa pizza barbecue está en base de lo que es la salsa de tomate tradicional, le ponemos salsa barbecue, cebolla, jitomate, pollo y obviamente otra base de queso con más salsa barbecue. La verdad está deliciosa. Pues vamos a probarla, la verdad que a mí ya se me hizo agua la boca nada más de estar pensando en la pizza barbecue. Y no le cambien, estamos en El Milagro, estamos esperando también el concierto de Jorge Guevara, ex vocalista de Elefante y de Caos, creador de un himno antrerísimo, super antrero. Creo que muchos de los grupos de covers le debemos a Jorge Guevara mucho por el éxito de La Planta, entre muchas otras, pero hoy lo vamos a tener aquí en El Milagro. Y a ver si ahorita nos concede alguna entrevista, estamos esperando eso. Yo creo que sí, un amigo, muy amigo de aquí de casa. Entonces esperemos poderlo entrevistar. Mientras, estamos aquí en Vitamina T, no le cambien, estamos en Actopan, Hidalgo, y aquí en el hermoso Valle del Mezquital, desde Coyote TV para Hermovisión y también para Team, no le cambien. Me cobijará y donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Soñaré contigo en un lugar donde no haya nada que nos haga tropezar. Soñaré contigo en un lugar con esa sonrisa que es una magia celestial. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento y compartir este momento. Miren nada más, ya llegó aquí la pizza. Es de salsa barbecue, bueno, es pizza barbecue, ¿verdad? Barbecue, salsa barbecue, así es. O sea, tiene lo que es la salsa base tradicional. Jitomate, cebolla morada, pollo y la salsa barbecue y el queso mixto como tal. Vean nada más. No. Quiero que noten. Está delgadita, horneada en horno de pan. Y a mí ya se me está haciendo agua la boca, pero a ver, Joel. Dicen que el buen tragón se nota en el modo de agarrar el taco. En este caso sería la pizza. ¿Cómo se disfruta una buena pizza? Algo tradicional, normal. ¿O tomas? La pizza. Corta la rebanada para que salga así el queso. Ah, ok. ¿Qué sirve? Listo. Vamos adelante, ¿no? Vamos a probarla. Vamos a probarla y... Bueno, yo ya estoy babeando como perro de Pavlov, así que... Con permiso. Soñaré contigo en un lugar donde no haya nada que nos haga tropezar. Soñaré contigo en un lugar con esa sonrisa que es una magia celestial. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento y compartir este momento y escaparnos de la realidad.
No soy muy fan de la salsa barbecue, debo de ser honesto, pero el contraste con la salsa sabe muy sabroso. Así es. Yo creo que por eso es una de mis favoritas. La verdad, te repito, todas las especiales son riquísimas, pero esta en particular a mí me encanta. Me encanta. El contraste, como dices, lo agridulce con la parte de la salsa es delicioso. ¿Quién hace el menú? Bueno, nosotros hemos tenido chef, por lo cual, y los que tenemos ahorita, de los cuales nos han apoyado a realizar todo este tipo de recetas. Así es. Esto está muy, muy, muy sabroso. Realmente el concepto, la forma, todo aquí en el Milagro está muy, muy bien estructurado, está muy bien pensado. Me comentaban hace ratito, bueno, Marco me comentó que el techo es abatible. Así es. Ahorita como tal, pues como es de noche, no lo hacemos, pero normalmente en el día, para que pueda entrar la luz del sol, recorremos todo el techo como tal. Se recorre todo en su totalidad y entra el sol como tal al 100%. Ponemos unas sombrillas para que se sienta un ambiente cálido como tal, muy cálido. Como si estuvieras en la calle, ¿no? Así relajado. Eso está increíble. De por sí, yo soy muy, muy, muy fan de venir aquí con este Marco y a comer a las gorditas y ahorita la pizza. Me van a tener aquí como cliente frecuente. Toda la gente a Topan Hidalgo está aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Pachuca. Aproximadamente son también en tiempo alrededor de 25 a 30 minutos, muy cerca. Estamos muy, muy cerca. Vengan a visitar Actopan Hidalgo, tiene lugares increíbles. El Milagro es uno de ellos. Aquí se presentan muy buenos shows. De hecho, el concepto es de traer cada 8 días una variedad diferente, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos como tener una cartelera ya un poco más saturada. Hemos traído diferentes tipos de grupos y tributos como tal a artistas como Timbiriche, Café Tacuba, vino hace unos 20 días el show de Chevo. Tenemos también dobles que vamos a tener posteriormente como tributo a Juan Gabriel, Bon Jovi. Ya tenemos bastante para los siguientes meses. El de Bon Jovi no me lo pierdo, créeme. Pues vamos a seguir degustando. La verdad es que esto está muy, muy sabroso. Con permiso, el gordito ha hablado y yo he dicho que está muy rico. Véannos, por favor. Existe el dolor, y un sueño compartiendo un corazón. Corazón que palpita cuando llegas aquí, un sentimiento muy fuerte cuando te veo a ti. Eres hermosa, consciente, muy fuerte y para mí no es poca cosa. Día con día solo pienso en ti. Agradezco a la vida que te puso a mi lado. Nunca dejes de luchar por lo que siempre has amado. Eres mi ejemplo de lucha constante. Para mí eres un adiós. Y este mensaje solo es para ti. Yeah.
yo no sé por qué chavas, muchachas, señoras, chavarrucas, ¿por qué escogen el 14 de febrero para mandar la chingada a los güeyes? ¿Por qué? Mira, mejor el de Jimmy. Escogen el 14 de febrero, no sé, como que para liberarse. Por ejemplo, hace rato hablé de mi compadre de la radio, mandaron la chingada en febrero, un día después del Día del Amor. Pero también al saxofonista estrella, den un aplauso porque él, aparte de tocar acá con los Guevara, se va a romper con Di Blasio, Ultim, Pineda, el vato, ¿no? Tómate eso. Como puedas, venga, un gran talento de Jalapa, un aplauso muy grande, mi compadre. Ex vocalista de Caos y de Elefante, aquí en El Milagro, en Actopan Hidalgo. Canal, qué buen concierto diste esta noche. No, hombre, gracias. Pues bueno, se lo debo también a toda la banda. Cada vez somos más. Y pues la intención es hacer ruido. Si vamos a tocar rolas del buen rock en español, tratarlo de hacer lo mejor posible. Y bueno, pues siempre que vengo a esta ciudad mágica me llevo algo, o sea, cabrón, siempre me llevo unos kilos de más por todas las gorditas tan ricas, pero siempre me llevo algo padrísimo. Gorditas La Güera, las mejores gorditas que he probado en mi vida, y la neta, el viaje, ¿vienes de Texas o sí, llegando de Texas, ¿verdad? Sí, bueno, estuvimos en Acuña, después Piedras Negras, después San Antonio, me fui a San Antonio, Houston, México para acá, y mañana de retache a Texas también. No, hermano, es una agenda muy pesada realmente. Y bueno, yo me quedé con muchas ganas del adiós, me quedé con La Vida Gacha, pero ya no están en el repertorio ahorita de Jorge. Fíjate que sí, y los voy a incluir junto con el nuevo disco. Para el siguiente concierto prometo meter de perdido unas 6-7 rolas nuevas. Oye, Jorge, siempre me quedé con las ganas de preguntarte, en el video de la... hubo dos versiones del video de La Planta, ¿verdad? Sí, uno que era muy malo y el otro estaba peor, cabrón. Uno me acuerdo cuando estaba empezando Canal 28 en la Ciudad de México, lo estuvieron rolando, que eran ustedes tocando y dos como norteños a Banda Mercado, sí, ese era el bueno. ¿Es neta? Sí, ganó ese video. Me acuerdo que te elegiste así un concurso de los peores videos del año y ganamos dos veces. Eso estaba chingón. Ya viene el nuevo disco de Jorge, pero ya como solista y es más popero, ¿verdad? Sí, bueno, es como que sigo la línea que traigo. La verdad no me he movido mucho y bueno, pues ya lo escucharán. ¿Cuándo te tendremos en la Ciudad de México? ¿Hay presentaciones ahorita en puerta? Fíjate que ya tengo muchas ganas de ir a la Ciudad de México, tengo muchísimas ganas de ir con toda la banda al DF. Voy a programar un toquín antes del verano en DF, a huevo. Tenemos que estar ahí contigo y apoyándote. Muchísimas gracias por esta gran noche aquí en Actopan. Yo no soy actopense, pero me siento como actopense en esta ciudad, me ha acogido increíblemente y me siento muy muy contento gracias a la familia Camargo que nos recibe aquí siempre en Gorditas La Güera. Y bueno, esperemos tenerte muy pronto de regreso, Jorge. Vas a ver que sí, estoy seguro de que así será. Y bueno, pues agradecidísimo con la gente de Actopan, bueno, la gente de Gorditas La Güera, qué barbaridad. No, qué atención. Un saludo por último, hermano. Un saludo nada más por último para Hermovisión y Coyote B, por favor. Para toda la raza que ve y escucha Hermovisión y Coyote ve, yo soy Jorge Guevara y que siga y que viva el rock and roll. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, papá.
soñaré contigo en un lugar donde el cielo se une con el mar. Soñaré contigo en un lugar con esa mirada que me cobijará y donde escuches lo que pienso.